Y la Fiscalía General de la República falló por segunda ocasión en un caso contra el extitular de Segalmex, René Gavira Segrestre. Rubén Mozo, tú nos tienes la información. Buenas tardes. Mario, muy buenas tardes aquí a toda la audiencia. Pues sí, como tú bien lo dices, la Fiscalía General de la República sufrió un nuevo tropiezo porque un juez federal de la Ciudad de México también rechazó librar una orden de aprehensión contra el exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, René Gavira Segrestre, y 24 personas más que fueron señaladas como probables responsables de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso ilícito de atribuciones y facultades. Marco Antonio Tapia Fuerte, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, negó la orden de captura solicitada por Karen Guadalupe Guerrero, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Se trata del mismo caso por el cual Álvaro Niño Cruz, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, negó ordenar la aprehensión contra los exservidores públicos por la supuesta contratación de la empresa Servicios Integrales Carrejín para la adquisición de 25,000 toneladas de azúcar por un monto de alrededor de 418 y 435 millones de pesos en abril de 2020. Ahora el juez Fuerte Tapia indicó que de la solicitud presentada se advierte que no existe un análisis adecuado para justificar la probable participación de estas personas en la comisión del delito de delincuencia organizada, así como en el resto de los delitos que les imputa la Fiscalía General de la República. Gracias, Rubén Mozo, por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes.